Ya llega la locura, llega la diversión. Son las caricaturas que nos salen en televisión. Ellos son tan desconectados, tan desconectados, tan desconectados. ¿Qué tal, amigos de Tres Desconectados? El día de hoy hemos querido salir a sobrevivir y por eso hemos llegado a un territorio hostil para que todos ustedes se fijen cómo es sobrevivir lejos de la civilización. Hemos visto muchos programas de estos en Discovery y en todos estos canales que nos indican cómo sobrevivir, pero nosotros el día de hoy vamos a probar si es real o si es cierto o si sí podemos. La gente de Tres Desconectados viaja y la gente prueba todo y nos vinimos lejos, lejos de la civilización a ver si realmente esto es posible. Bienvenidos a ver un poco más de esto de Tres Desconectados. Y es que como podemos ver no hay ningún asomo de civilización, no se ve ni una casa en ningún lado que en este momento del que estamos recorriendo. Lo primero que deben intentar cada que se vean perdidos es tratar de ubicar alimento en lo más pronto posible y agua si también lo requieren. Vamos a ver si yo veo por aquí un árbol que nos pueda brindar algún fruto, algo que nos ayude a sobrevivir el día de hoy. Y es que solo la experiencia de haber vivido en estas situaciones muchas veces nos indica dónde seguir, qué ruta seguir para encontrar un árbol. Por aquí vemos un árbol que pudiera ser, estoy un poco cansado ya de tanto recorrido, pero aquí hay un árbol que nos pudiera ayudar, si lo ven, si lo logran ver, aquí, este árbol tiene un fruto que puede ser recogido y que nosotros podríamos obtener ahí una buena. En este árbol lo podríamos utilizar para un poco de energía, ese líquido, vamos a usarlo. No les recomiendo que cualquier árbol se arrimen, pero pues este, como es un árbol que se ve con un fruto bonito, vamos a intentar hacer algo con él. Cuando se vean en estos sitios tienen que tener mucho cuidado con estas tipo de púas que pudieran lastimarles a ustedes su integridad. Y pues mirar a ver si pueden por encima o si pueden por debajo. Ay, yo pude aquí y pasar. Aquí vemos el árbol del que les hablaba. Solo una persona que haya sido entrenada podrá acceder a estas frutas, ya que son un poco difíciles. Y pues vamos a intentar subir al árbol. Esto no es tan fácil, pero nosotros lo lograremos. Bueno, ya es un poco difícil subirse al árbol, pero por lo menos aquí en el piso hemos encontrado algo de lo que vinimos a buscar y se trata de esto, que nos puede proveer un poco de hidratación en estos momentos en que estamos perdidos. Para todos aquellos que de pronto se pierdan o que queden a merced de todo este mundanal selva, de la selva, que de pronto caigan en la selva porque ustedes no saben, uno no sabe, un avión que se caiga y uno quede ahí, pues estamos hoy haciendo un pequeño tutorial de cómo hacer para recobrar energía, para reconocer estos productos que se pueden comer para hidratarse un poco mientras uno llega y ubica algo de civilización. Nosotros estamos lejos, lejos. El helicóptero nos dejó aquí, un helicóptero Willy 54 nos dejó aquí y estamos recorriendo porque Tres Desconectados colabora. Como pudieron ver, un poco me estaba yendo mal en el árbol en el anterior, pero como el consejo es para sobrevivir, les voy a enseñar un poco cómo es la de la trepada, porque es que llevo falta de práctica y entonces por eso me estaba yendo mal. Lo importante es encontrar un árbol que tenga estas ramas como para uno adherirse. Se fijan primero que no hayan hormigas ni serpientes ni nada, se cuelgan de acá, intentan saltar y se suben, porque ustedes saben que la salvación y la comida está más arriba, pero pues obviamente este árbol está fácil de subir y pero no tiene frutos. Entonces yo, que soy un buen trepador de árboles,
solo quería mostrarles un poco de lo que se puede hacer para sobrevivir un poco cuando estén perdidos. Poco a poco vamos llegando a la civilización y hemos sobrevivido. Vamos a ver, por acá veo un poco de un tanque. Espero que haya agua porque hay mangueras y todo. Puede suceder, esto está vacío. Otra cosa con la que pueden sobrevivir es esto. Vemos un árbol acá, más o menos. Estos mísperos son ricos, son deliciosos. Para ustedes que estén sobreviviendo, supervivencia. Y en esta prueba de supervivencia encontramos un sitio donde se ve que sobrevivió alguien. Yo creo que Mauricio Gutiérrez, por tanto que hay. Yo creo que sobrevivió acá el hombre varios años, varios... No, creo, dos meses, esto de dos meses de Mauro Gutiérrez. Pruebas de supervivencia, tres desconectados. El problema también puede ser el transporte. Acabo de hallar algo que me va a servir. Solo tengo que abrir esto y aprender a montar a caballo. Pues pruebas de supervivencia que nos ponen. Por suerte, ustedes no tienen que sobrevivir con mi tutorial porque realmente no he logrado nada. Y eso que no estaba muy lejos en un sector selvático, pues así, de esos que bastante agrestes que hay en el país. Pero sí les recomiendo, sigan viendo esos tutoriales a través de Discovery, a ver si a ustedes les funciona, porque yo intenté hacerlo y eso no me funcionó. O menos mal, ustedes están en su casita ahí comiendo su comidita tranquilos y sin ningún problema. Un intento de tutorial para sobrevivir aquí en Tres Desconectados.